Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Capricornio, Mujeres, diciembre de 2017. Sí, expresado por los cielos, certificado por el 8 espadas, rueda de la fortuna y juicio al revés. Serán los cielos los que se expresarán para usted. Y con muchísimo respeto, dichas tres cartas le certificarán la información para su vida, para su existencia terrenal. Bien, Capricornio, pero antes déjeme decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos, verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos. El primero, Sol en Sagitario. El poder del esplendor brillará para ti. Sol en casa 3. Como mujer tendrás gran capacidad para organizar tu vida. Sol conjunción Mercurio. Tu pensamiento se conectará con el futuro. Ahora sí, Capricornio, mujeres, vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio desde los cielos. Se dice que así como aquellos dos que se conocen en medio de árboles y frutos y deciden compartir porque no desean una relación que sea salvaje, sino más bien una relación de compartir, de sutileza, en donde ambos puedan irse sumergiendo en lo que son las aguas del amor, los pétalos y rosas del amor. ¿Ok? Así es simple, así es sencillo. Fin de la metáfora. Así usted como mujer podrá desear un amor pleno. Así usted como mujer podrá desear un amor sincero. Un amor de mutua entrega será muy importante para usted. Donde ambos sean recíprocos y se puedan dar mutuamente. Puedan compartir mutuamente cada día. Una relación, usted espera donde poquito a poquito, poco a poco se vayan sentando las bases para construir ese castillo de amor que usted anhela. Ese castillo de amor que usted tanto desea. A nivel de trabajo, usted como mujer podrá estar bastante atareada, pero tendrá la agilidad, la fortaleza y la inteligencia para resolver los problemas que se presenten a nivel laboral. Se crecerá frente a la adversidad y estarán aquellos que le pedirán ayuda, sobre todo en su comunidad, por ejemplo, para organizar las fiestas de diciembre, para organizar las fiestas infantiles, por ejemplo. ¿Okay? Ahora sí, Capricornio, vamos a ver el mensaje del 8 de espadas que está apareciendo el día de hoy. Mensaje del 8 de espadas. ¿Sí? El 8 de espadas. El día de hoy habla de su capacidad, de su voluntad personal para resolver los problemas. Habla de aguas que intentarán empujarlas, aguas podridas, sedimentos que intentarán empujarla y embarrar sus pies. Pero usted como mujer sabrá limpiarse y liberarse. ¿Qué significa esto? Significa que como mujer usted tendrá la capacidad para reflexionar y no dejarse llevar por los problemas. La capacidad para reflexionar y no dejarse llevar por las angustias. La capacidad para reflexionar y no dejarse llevar por la adversidad. ¿Por qué? Porque usted es una mujer abierta a los cambios. Usted es una mujer que estará dispuesta y abierta a los cambios, lo cual significa que usted como mujer podrá estudiar, podrá buscar opiniones de expertos. ¿Qué significa esto? Buscar personas que simple y sencillamente
le den orientaciones. Por ejemplo, si desea mejorar su casa, si tiene situaciones adversas en su hogar, reparaciones que realizar, usted podrá tranquilamente, buscar apoyo, buscar asesoría y, ¿por qué no?, integrar profesionales a su causa, integrar profesionales a su labor. Eso lo certifica el 8 de espada. Es decir, que en medio de las espadas, la visión profética de los cielos para su vida está certificada de forma gráfica y escrita. ¿Por qué? Porque aún en medio de las espadas están apareciendo las flores que representan hoy la inteligencia suya y el tacto para resolver los problemas. Ahora bien, está apareciendo la carta de la rueda de la fortuna. Vamos a profundizar en el mensaje de la carta de la rueda de la fortuna. Se habla, es una metáfora de celestial, de que así como aquella que lanza al cielo su mejor lanza para alcanzar sus metas y termina alcanzando más de lo esperado y se siente muy alegre y comienza a brincar de la alegría. Fin de la metáfora. Así usted como mujer también podrá apuntar a sus metas y lograr mucho más, porque será como una cadena de éxito. Por ejemplo, si se gradúa de un curso, termina una carrera, consigue un empleo y ese empleo la lleva a un ascenso, un mejoramiento en su calidad de vida, se compra la computadora que desea, se compra la licuadora, se compra la cama que quiere. Es decir, un éxito trae consigo como un efecto dominó. Ese es el efecto de la rueda de la fortuna. Claro está, habrán aquellos que también intentando hacerse pasar de que te cuidan, de que te quieren, en realidad que van a aprovechar es el momento más propicio para tratar de darte un puntapié sin que tú la sepas, de manera escondida. Por ejemplo, en el trabajo se te pierden las cosas. Por ejemplo, esperabas el apoyo de alguien, una asesoría, y no llega a tiempo. Vas a salir con alguien y la persona te llama y que está muy ocupado. También ese es el efecto que te trae la carta de la rueda de la fortuna. Y la visión profética de los cielos hoy está certificada por la rueda de la fortuna. ¿Por qué? Porque se está haciendo referencia a que usted, en medio de sus grandes actividades laborales, podrá hacer que las cosas caminen. Esa energía lo trae esa carta de esa rueda que ve en pantalla. Ahora bien, está apareciendo la carta del juicio final, el juicio al revés. La carta del juicio, el día de hoy, viene a certificar de que hay cosas que usted realiza, pero se vienen al suelo. Planes de repente que tiene con su familia y se vienen al piso, porque no se consigue la provisión suficiente. Por ejemplo, desean conseguir preparar una ensalada con atún y quien tenía que traer el atún no lo lleva a la casa. Y entonces usted dice, qué torpeza. De repente le da a sus hijos para que vayan a comprar algo y compran algo escaso porque no les alcanzó. Y usted dice, qué torpeza. Pero qué torpeza, Dios, dice usted. El juicio final al revés habla de personas que pelean, que usted observará. Y cuidado, porque aquel que buscando problemas y creyéndose que va a ser vencedor puede terminar vencido por las vueltas que da la vida, porque es que el juicio está asociado a la carta de la rueda. Y esto hoy significa, es algo muy complicado, ¿no? Porque significa que quien quiere enjuiciar termina siendo enjuiciado. Eso es lo que significan esas dos cartas juntas que usted ve en pantalla, lo cual está certificado de forma gráfica y escrita.
Habrán personas que te dirán, aprovecha el diciembre, vamos a la diversión. Eso lo certifica de forma gráfica y escrita la trompeta que usted está viendo en pantalla, que es el llamado a salir, digamos, de la rutina que está aquí abajo representada y pasar a un nivel superior, es decir, a las alas de ese ángel que están ahí, a las alas de la alegría, de la diversión. Salir del desierto. Usted recibirá la invitación para salir del desierto. ¿Ok? Bien, fin del mensaje del horóscopo. Vamos ahora con el mensaje, la más grande, la más bendecida, la más sublime, la Madre Celestial. El día de hoy la Madre Celestial nos viene a hablar de lo que es la constancia. Paso para la constancia. Nos dice, es importante, nos habla la oración, nos habla de la meditación. Son elementos que nos permiten mantenernos en la energía de la constancia. Y nos habla de la conexión con terceras personas. ¿Por qué oración y meditación? Bueno, porque dice la Madre Celestial que estamos en tiempos muy turbulentos. Entonces la oración te otorga paz y la meditación te otorga pensamiento trascendental. Para que veas más allá de tus ojos, para que sienta tu intuición lo que se pueda avecinar. Lo que puede estar por llegar, que pueda causar daños y estragos. Entonces tú te preparas con alas de ángeles para volar por todo aquello, por encima de todo aquello que te pueda causar estragos. La conexión con terceras personas, sobre todo buscar personas victoriosas, nos ha hablado hoy la Madre Celestial. Personas que estén en victoria, porque la energía de la victoria es algo contagioso. Y es algo que al ser contagioso, la podemos recibir de una forma muy benéfica. ¿Qué les parece el mensaje a la Madre Celestial? Bonito, ¿verdad? Y en esta época transmodernista, la interconectividad está marcando la pauta, no hay duda. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, de situaciones de negocio, donde los referidos, las relaciones, las interconexiones están marcando el movimiento de la economía, las finanzas, inclusive globales. Ojo con eso, en pleno tiempo transmodernista. Bueno, fin del mensaje a la Madre Celestial. Recuerden, amigas, amigos, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.